La mayoría de las personas que pasan semanas fuera de los hospitales durmiendo a la intemperie provienen de municipios de la región, así como de la Sierra Negra, quienes también deben estar al pendiente de los medicamentos que les piden para sus enfermos y de alimentarse, por lo que les es imposible pagar hospedaje. Por ejemplo, Rosario Vázquez Pacheco, proveniente de Zapotitlán Salinas, lleva más de una semana esperando una noticia de aliento. El clima está bajando demasiado y pues aquí estamos. No podemos dejar a nuestro familiar adentro si no tenemos alguna respuesta, porque tanto como sufre el que está adentro en el hospital, como también nosotros que estamos afuera. Un grupo de 8 jóvenes de una pequeña iglesia cristiana comenzaron a repartir tortas y café caliente a las afueras de los sanatorios. Tan solo entre el Hospital General y el de la Mujer reparten alimentos hasta 100 personas en una sola noche. Con ello, pretenden no solo darles algo caliente que se lleven al estómago, sino entregarles palabras que reconfortan sus almas y renuevan sus esperanzas. Así también prevén comenzar con la entrega de cobijas y suéteres, además de mantener la repartición de alimentos calientes por lo menos jueves, viernes y sábado. Nuestra iniciativa es para brindarles una oración a las personas que realmente necesitan la palabra de Dios. Con este frío, ¿verdad? Brindarles un cafecito, un pancito. Para familiares de los enfermos en los hospitales, su esperanza ya no está puesta en las autoridades, carentes de empatía y solidaridad, generalmente deshumanizados. De hecho, aunque les diga uno, de por sí no hacen nada, a ellos no les importa que cómo estés aquí. Así pasarán las fiestas decembrina, Reyes, 14 de febrero, el Día de las Madres, el Día del Padre, mientras la sociedad en general y autoridades continúan priorizando sus propios afanes sobre las carencias de los más vulnerables. Con imágenes de Shanit Cerqueda, reportó para Mega Noticias, Keila García Méndez.